Hoy me gustaría presentaros los 5 trucos más comunes que los anunciantes de Facebook e Instagram hacen en su día a día, ¿vale? Mi nombre es Patrick Wint y, tal como he dicho, yo soy originalmente de Viena, Austria, por eso hablo alemán, pero ya llevo 6 años con una catalana, para eso también hablo catalán, y hace 3 años me he hecho mudar aquí, y aquí estoy, muy contento en Barcelona, viviendo aquí la vida con mucho sol, y hoy no hablaremos tanto sobre mí, sino hablaremos más sobre vosotros, ¿ok? ¿Quién de vosotros ya ha hecho una vez un anuncio de Facebook o Instagram? Muy bien. ¿Y los otros? ¿Quién de vosotros está pensando que por lo menos en el futuro lo va a probar por lo menos una vez? Vale. ¿Y de los chicos y chicas que han dicho que sí, ha hecho anuncios? ¿Quién de vosotros ahora mismo está invirtiendo? ¿Quién de vosotros ahora mismo mete pasta en Facebook? Vale. Pues muy bien. Tal como ya he dicho una vez, cuando hablamos de anuncios hablamos de los famosos Facebook Ads, siempre hablamos de Facebook e Instagram Ads, porque Facebook compró Instagram en 2012 por $1 millón, y desde entonces manejamos las dos plataformas de una herramienta. ¿Y esta herramienta cómo se llama? El Facebook Business Manager. No, dentro del Facebook Business Manager tenemos el Ads Manager, y en el Ads Manager realmente podemos manejar tanto Facebook Ads como Instagram Ads. ¿Vale? ¿Cuáles son las otras dos plataformas grandes? Muy bien. ¿Qué Facebook compró a lo largo de los últimos años? ¿Compraron Instagram? ¿Compraron? Muy bien. ¿Qué más? Todavía no, pero quizás en un futuro. ¿Compraron también Oculus? ¿No? ¿Las gafas? ¿Quién de vosotros tiene alguna Oculus en casa? ¿Oculus Rift? ¿Sabéis estas gafas virtuales? ¿Qué es el problema? Porque la mayoría no lo tiene en casa porque son muy caras, ¿no? Valen 600, 800 euros. Por eso, justo hace un mes lanzaron una nueva versión, la versión Oculus Go, ¿vale? Os recomiendo de verdad que lo miréis. También se puede comprar por Amazon. Los Oculus Go valen solo 219 euros y con eso realmente quieren entrar ahora al mercado de masas, ¿vale? Porque claro, una cosa es pagar 800 euros, la otra es pagar 219 y te lo envían, bueno, lo que puedes comprar cómodamente en Amazon, y yo recibo 20% de comisión, no es broma, me gustaría, pero no es así, pero realmente me los he comprado y son bastante chulos y funcionan muy bien. Mi objetivo para hoy es enseñaros los 5 errores más comunes que los anunciantes de Facebook e Instagram hacen hoy en día, y sobre todo cómo evitarlos y hacerlo mejor en el futuro. Lo que os voy a enseñar son las soluciones exactas que yo he aplicado a más que 120 empresas, como las que ya hemos mencionado hasta ahora, porque es imposible que estaré ahora con el ordenador sin la mano. Pero bueno, son estos 120 empresas y, bueno, y obviamente más que de estos, y han generado mucha pasta hasta ahora para ellos y también han hecho salir en esto. Pero no es tanto sobre mí, sino más sobre vosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué pensáis? ¿Cuáles son los 5 errores más comunes? He visto que más o menos 2/3 de vosotros han levantado la mano cuando he preguntado y habéis creado un anuncio, pero ¿qué pensáis? ¿Cuáles son los errores que se pueden hacer? ¿Qué os ocurre? ¿Qué es un error típico que la gente hace cuando hace anuncios de Facebook e Instagram? ¿Vale? Se equivocan con el targeting a la audiencia incorrecta. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, por ejemplo, ¿cuál podría ser un incorrecto? Muy bien, me gusta mucho. ¿Qué más? Está muy bien, es que tengo 5 cosas y estos son ya 3 de ellos que me gusta mucho. ¿Qué más? Ahora es más difícil, ¿no? ¿Qué más? Vas a flipar porque son justo 4 de los 5 cosas. Está muy bien. He hecho la misma charla ayer en Ámsterdam 2 veces y van diciendo cosas que no tienen nada de ver con esto. Y pensaba, sí, muy bien, pero tengo todas unas soluciones diferentes. Pero está bien. No, pero muy, muy correcto. ¿Y alguna cosa más? ¿Alguna idea más? ¿Qué más podrías hacer mal con Facebook e Instagram Ads? ¿Alguna idea? Correcto, pero ¿qué podrías hacer mal con el presupuesto? ¿Demasiado poco, demasiado mucho? Sí. De los dos. Está,
Ah, muy bien, es correcto. Si te puedes equivocar pagando en vez de por 1000 impresiones, pagando por clics, si no tienes, bueno, si tienes muy buen click-through rate, en este caso tendrías un problema, es verdad. Y tampoco, obviamente, los 5 cosas que os presento ahora no son los únicos, pero son los que yo encuentro más comunes en mi día a día, ¿vale? Pero es un poco el resumen de lo que hemos oído ahora. Comunica el mensaje erróneo, sobre todo a las personas equivocadas, wrong targeting, wrong audiences, y lo hacen con anuncios aburridos, estáticas, esto es lo que faltaba, y lo que hemos oído en el formato equivocado, ¿vale? Esto básicamente son las 5 cosas que yo veo en mi día a día, y ahora me gustaría presentaros cómo lo podemos evitar y sobre todo mejorar en el futuro. Pues como primera cosa, obviamente nos gustaría comunicar el mensaje correcto y no el mensaje erróneo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo que yo os propongo es trabajar con la full funnel strategy. Está muy bien porque esto se va cambiando y esto no. Pero ¿cómo? Es el mensaje incorrecto, ¿no? A ver. La verdad que así no va a funcionar, chicos, ¿no? Chicos, ¿tenéis una idea por qué esto está fallando? Sí, todo el rato. Hasta aquí. Pues mientras tanto cuento un chiste. ¿Quién sabe un chiste muy bueno? ¿Quién sabe uno? Yo no. Pues nada, lo que os iba a explicar ahora en los siguientes slides es básicamente la full funnel strategy, la estrategia del embudo entero, que a quién lo he oído una vez, que es quién sabe un poco qué puede ser una full funnel strategy. Venga, Moni, has estado en tantas charlas que tienes que saberlo ya de sobras. No, pero ¿qué te recuerdas? ¿Qué es más en una frase? ¿Qué puede ser esto? Exacto. Entonces, resumiendo un poco lo que Moni acaba de decir, es básicamente que tenemos un proceso bien montado desde que impactemos a un usuario la primera vez, durante todo su customer journey, hasta que acaba convirtiendo, ¿no? Es una persona, imaginemos que nunca me has visto antes, nunca. ¿Vale? Estás en la primera fase del embudo y de repente acabas comprando mi curso online. De repente, así. Vale, esto claro, obviamente en esta Customer Journey pasan varias cosas. Y el truco ahora es ir comunicando el mensaje distinto en cada uno, un mensaje distinto en cada uno de estos niveles. Y esto es algo que no me he inventado yo, es algo que hemos elaborado juntos con el headquarters de Facebook, tanto en Dublin como en Menlo Park, y está basado en todos estos certificados del buying y del planning, y te ayuda a largo plazo a bajar el coste y aumentar el volumen de ventas, leads, AppInstalls o lo que tú quieras. Y yo enseño estas cosas en varias universidades, entre ellas INIES, ESADE de La Salle y en Múnich de Viena. Y también hago estos masterclasses aquí en el headquarters de Desigual y también en el Founder Summit en Alemania con 5.000 personas. Yo sudando, que no os podéis ni imaginar, pero estaba bien. Pero hoy es más sobre la full funnel strategy. Entonces, tal como he dicho, es comunicar mensajes distintos a personas distintas en cada paso de su customer journey. Una customer journey puede ser algo muy complejo. Por ejemplo, esto, o esto, o esto. O incluso tan complejo como estos. Y ya me vas a enseñar cómo comunicas un mensaje distinto a cada persona en función del punto en la Customer Journey donde están ahora mismo. Y realmente ni es necesario sobrecomplicarse tanto la vida. Lo que nosotros recomendamos es que por lo menos consolidas las data points en estos 3 puntos, en la categoría de branding, la categoría de prospecting y la categoría de retargeting. En cada uno de estos niveles quieres comunicar un mensaje distinto, ¿vale? A nivel de branding es más la emoción. A nivel de prospecting comunicas product features, precios,
cualificaciones, yo qué sé, testimonios, lo que tú quieras. Y a nivel de retargeting es donde realmente comunicas la escasez, el famoso efecto FOMO. ¿Quién de vosotros sabe qué es FOMO? ¿FOMO? ¿Y qué significa? Exacto, ¿y qué significa? Exactamente. Sí, exacto. Si no lo compro aquí y ahora, pues ya se me habrá pasado la posibilidad, ¿vale? Y eso es lo que quiero comunicar a nivel de retargeting, a nivel de scarcity. Obviamente, falta un cuarto nivel. ¿Cuál puede ser? Sí, correcto. Sobre todo después de haber pasado hasta aquí, ¿no? Porque imaginemos a nuestra amiga aquí en la tercera fila, no me ha conocido nunca, no me ha visto nunca antes y de repente acaba comprando mi producto. ¿Ha pasado por todas estas fases? Quizás ha pasado por la fase de retargeting, si no la he podido convencer, te convertiría en el primer momento, ¿vale? Y después se va a casa y no hablo nunca más con ella, nunca, en toda la vida. No, obviamente no es bueno, ¿no? Tendremos que volver a impactar, volver a interactuar con las personas que ya han comprado una vez, ¿no? Y esto se llama, por ejemplo, upsell, cross-sell y con la finalidad de tener una loyalty o, como hemos dicho ahí de atrás, un trust, una confianza más alta. ¿Os parece más o menos claro? ¿Hay algún comentario? ¿Alguna cuestión? Me gusta mucho. La pregunta es plenamente correcta y adecuada y depende mucho del tipo de producto, del posicionamiento. Por ejemplo, trabajando con una marca grande, imaginemos que sea Louis Vuitton o que sea Gucci. Claro, no me puedes venir ahora con un contador y te vendes como debajo de tu valor, no es muy coherente. Pero en cambio, si trabajemos en un típico direct response marketing, quiere decir, te enseño esto, compra aquí y ahora, fear of missing out. Claro, ahora es el momento cuando realmente quiero solo esta conversión final y lo quiero en el primer momento ya, ¿vale? Entonces va un poco en función de esto, si vas hacia la conversión directa o si vas hacia un brand building a largo plazo. Y en general, lo que os recomiendo es ni lo uno ni lo otro, sino trabajar con algo que yo llamo brand performance marketing. Es una combinación entre branding y performance, por eso brand performance, ¿vale? Y en este brand performance marketing sí que mantenemos el brand asset de alguna forma, porque si no, vale, te compran una vez, pero después tienes un efecto de deflación. La gente, si ve tu anuncio sin descuento, ni compran porque saben que en unos meses ya me vas a atacar con un descuento. Incluso, un truco más, os he enseñado al inicio cómo en About This Account, cómo vas a encontrar los anunciantes de tus competidores. Os he enseñado en la Facebook Ads Library, donde realmente puedes ver todos estos anuncios. Ojo, no solo es para realmente espiar a los competidores, sino que también, ¿qué puedes hacer también ahí? Pues claro, y también puedes buscar todos los descuentos que tienen activos. Yo, antes de que me compro alguna cosa en internet, siempre me voy al Facebook Ads Library, busco la página de la Facebook page de esta página donde voy a comprar algo y me cojo todos los códigos descuentos que tienen activos y pago un 20-30% menos. Y esto cada persona aquí en esta sala tendría que hacer, ¿sabes? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Estáis motivados o no? ¿Sabes? No, pero realmente está muy bien. Bueno, entonces, ya tenemos más o menos el mensaje definido, porque claro, en cada nivel queremos comunicar el mensaje distinto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo encontramos las personas correctas? Hay varios trucos. Un truco que os quería presentar ahora, que yo aplico mucho para cerrar el puente, digamos, entre branding y prospecting, porque claro, para empezar tengo que definir mi público a nivel de branding en algún momento. Y después, cuando los he impactado con un mensaje emocional, ¿vale? Bueno, si imaginemos que esto es nuestro cerebro, la parte derecha es la parte emocional,
la parte izquierda es la racional, ¿vale? Y lo que quiero hacer ahora con mi anuncio que os voy a presentar ahora es crear este puente, ¿vale? Entre uno y el otro lado. Esto es muy amable, muchas gracias. ¿Y cómo lo puedo hacer? Hay un tipo de audiencia que me permite hacer exactamente este. ¿Algo, alguien se acuerda? ¿Alguien sabe, Moni? ¿Te acuerdas o no? No. ¿Alguien tiene la idea cuál es el tipo de audiencia? Os lo hago un poco más fácil. Imaginemos que a nivel de branding enseño un vídeo, por ejemplo en Instagram Stories, enseño un vídeo. ¿Cuánto puede durar un vídeo de Instagram Stories? 15 segundos. Mis anuncios tardan 45 segundos. Es el tercer hack que me gustaría presentaros. ¿Cómo puedo hacer una Instagram Story ad de 15 segundos si todos mis competidores solo lo hacen de... Ellos lo hacen de 15 segundos y yo lo hago de 45 segundos. ¿Y por qué puede ser algo... ¿Por qué puede ser esto algo chulo? Pues imaginemos que tenemos un contrato con TV3, ¿vale? Y TV3 nos dice, para enseñar tu anuncio de 15 segundos me vas a pagar 10.000 euros, para 30 segundos me vas a pagar 10.000 euros y para 45 segundos me vas a pagar 10.000 euros. Pues ¿quién iría por la primera o la segunda opción, no? Entonces, cuanto más brand impact, cuanto más ad exposure puedo tener, mejor es, ¿no? Por eso es una idea bastante interesante de realmente poder enseñar un anuncio de 45 segundos en Instagram Stories, donde todo el mundo solo le enseña de 15 segundos. ¿Y a alguien le suena de algo, no? ¿Cómo puede ser el truco? Venga, sí. Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Todos lo habéis entendido? Que básicamente cojo el vídeo de 45 segundos y en vez de subirlo como un vídeo, lo corto en 3. Cojo segundo 0 hasta 15, 16 hasta 30, 31 hasta 45 y lo subo como un anuncio de Instagram. Tengo que escoger a nivel de conjunto de anuncio solo Instagram Stories, ¿vale? Si solo le añades Facebook Stories y Messenger Stories, ya no te deja. Entonces tienes que escoger solo Instagram Stories. Y después, a nivel de ad, a nivel de anuncio, tendrás la posibilidad de crear un anuncio, bueno, de single image o single video, pero también de carousel, un Instagram Story carousel. Instagram Story carousel te permite hacer exactamente esto lo que has dicho. Subir videos, la primera parte del video de 1 hasta 15 segundos como primero, 16 hasta 30 segundos y 31 hasta 45 como tercero. Y con esto realmente pagas el mismo precio, los CPMs son los mismos. CPM, ¿qué significa? Exacto, el precio que pagamos para impactar a 1000 personas. Y ahora quería enseñaros todo otro truco, todo otro hack, que es básicamente cómo cerramos el puente entre uno y lo otro. Y imaginemos ahora que nuestro anuncio Dan White de 45 segundos y tal, lo hemos enseñado con un messaging emocional, lo hemos enseñado a esta parte del cerebro, y ahora lo que me interesa es impactar solo a las personas que tienen esta emoción ya en su cerebro. Pues ¿cómo lo puedo hacer? ¿Vale? Una posibilidad es que yo puedo crear un público, una audiencia, que no es un lookalike, no es una safe audience, sino es una custom audience, un público personalizado, en lo cual me dirijo a las que ya hayan interactuado con uno de mis vídeos. Y aquí simplemente cojo estos vídeos y digo, vale, pero por favor, solo las personas que han mirado mínimo un 75% de este vídeo, o mínimo 95% del vídeo, y solo a estas personas voy a enseñar mi anuncio. Y el truco, aquí muy importante, es que claro, solo el hecho de que te haya impactado con mi anuncio de Instagram Stories hace medio año, no significa que hoy te vas a recordar de mí, porque claro, tenemos unas distracciones muy grandes, pero si te enseño el anuncio en Instagram Stories ahora,
sales de aquí, te vas para casa en el metro y de repente te sale otro anuncio mío vendiendo de algo más relacionado con los product features, porque claro, ya encaja un poco más, ¿no? Funciona un poco más este puente entre lo uno y lo otro. Y en estos dos casos extremos es obvio, si medio año es demasiado largo, si es solo hoy está muy bien. Pero claro, aquí tenemos el problema, si tenemos poco tráfico, si tenemos quizás 50 personas, pues claro, no vale la pena. Entonces tenemos que irnos, tenemos que encontrar un punto en el medio. Medio año es demasiado largo. De hecho, Facebook te permitiría hasta 365 días. Y claro, un año es mucho demasiado. Y aquí un día sería lo óptimo, pero si tenemos muy poco tráfico, no valdrá mucho la pena. Entonces tenemos que encontrar el punto en el medio. Y según mis pruebas de los últimos meses y años, yo os recomendaría que no os vayáis demasiado lejos de los 7 días, ¿vale? Una semana ya es lo máximo que os recomiendo, ¿vale? Aquí cogiendo 7 días de reimpactar a esta audiencia es lo máximo que todavía nuestro cerebro realmente lo va a procesar como algo, sí, me acuerdo de esto. Pero en general, cuanto más corto esta duración, mejor es, siempre y cuando que haya suficiente tráfico. Eso está bien. Y ahora os voy a enseñar otro truco. Otro growth hack, ¿vale? Que es el mensaje que yo comunico, o una manera de comunicar mensajes tanto a nivel de retargeting como a nivel de API cross-sell, ¿vale? Y esto es algo que se llama Customer Journey Retargeting. Y me gustaría que esto sea algo más interactivo ahora, porque hasta ahora solo he hablado yo todo el rato, y me gustaría que vosotros me ayudéis de alguna forma. Y me estoy inventando el juego en este segundo, a ver cómo sale. Bueno, el Customer Journey Retargeting básicamente significa que, vale, vienes a mi página web hoy, y durante los próximos días no soy aburrido y te enseño cada día lo mismo. No. El primer día te enseño una cosa, segundo día te enseño otra, tercera otra vez un mensaje diferente, y en el cuarto también una cuarta posibilidad, ¿vale? Que dejo de impactarte siempre con lo mismo y que te entretengo con algo más relevante. Y para crear estas audiencias es muy sencillo. Para crear las audiencias simplemente coges la data basada en el pixel de Facebook, dices, page view 1, gente que ha visitado mi página web hoy, menos compra, por ejemplo. Aquí coges gente que ha visitado mi página web en los últimos 2 días, menos las que han comprado y menos las de page view 1, ¿no? Aquí coges la gente que ha visitado tu página web en los últimos 3 días y todavía no han comprado, menos la gente que ha visitado en los últimos 2 días, para tener solo la diferencia, y lo mismo en el cuarto día. Y esto solo es algo conceptual. No tienes que hacerlo un día, 2 días, 3 días, 4 días. Es solo conceptual, este sequential retargeting, que también puedes hacer la primera fase durante 3 días, la segunda fase haces del día 4 hasta el día 7, la tercera fase haces del día 7 hasta el día 14, y la última haces desde el día 15 hasta 180, si quieres, lo que tú quieras, pero conceptual tiene mucho sentido, que no te voy a impactar siempre con lo mismo, siempre la misma creatividad, siempre el mismo copy, no, te voy entreteniendo, y también te lo enseño en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, aquí parece bastante como un, bueno, como un Instagram, ¿no? Y esto puede ser un Facebook Mobile News Feed. Esto también, bueno, imaginemos un Instagram feed normal, un Facebook Desktop News Feed, un Facebook Mobile News Feed con un collection y tal. Y me gustaría ahora inventarnos como juego una Customer Journey en lo cual comuniquemos 4 mensajes diferentes, y quizás realmente voy a implementarlo en mi propio negocio. Mi propio negocio principal es vender formación sobre esto, sobre Facebook e Instagram Ads. Tengo una plataforma, tengo una escuela de esto, y imaginemos que tú vienes a mi página, te informas sobre esto, ¿vale? No compras, pues vale, no pasa nada. Pero tú puedes ir a mi perfil de Instagram, por ejemplo, y no compras, que habéis hecho todos ahora, habéis venido todos a mi página de Instagram, ¿no? Con lo de about this account. Ya estáis dentro del embudo de retargeting. Ni cobramos, pero si lo que mola es que nos hagáis likes y que nos sigáis. ¿Podréis, por favor, todos sacar el móvil?
Y voy a mirar pantalla por pantalla. You can delete it later. Por favor, sacar el móvil. If you want, if you not, you can leave. Por favor, sacar el móvil y hacer es Patrick Wynn. Y por cierto, there is no any share revenue or anything. Lo hacemos desde el amor y lo hacemos para que todos lo hagamos, y esto mola un montón, y que seamos omnipresentes en los canales de Facebook, Instagram, y por eso estás aquí, o sea que muchas gracias. Es Patrick Wynn con rayita al final, ¿sí? Sí. Por favor, si entramos en su perfil de Insta, hacemos follow. Me parece muy bien. Y si queréis hacerme un favor de verdad, podéis sacar algún vídeo, alguna foto chula y etiquetarme en los stories. Que realmente esto mola mucho. Venga, que te estoy mirando, ¿eh? Bueno, da igual. Entonces, imaginemos que todos venís ahora a mi perfil, pero obviamente nadie va a comprar. ¿Cómo sería una customer journey realmente relevante? Y no sé la solución, lo estamos elaborando ahora juntos. ¿Qué sería un mensaje que os podría comunicar, por ejemplo, mañana, que sea relevante para vosotros? Estamos todos aquí, estamos todos consumiendo este contenido y tal, habéis venido a mi página, nadie compra, ¿vale? Ok, no pasa nada, pero ¿qué te puedo enseñar mañana? ¿Qué te podría contar mañana para nutrir el lead, ¿vale? No estamos tanto en find the lead, porque el lead ya lo tenemos encontrado, pero ahora hay que nutrir el lead, ¿no? Hay que alimentarlo de alguna forma, que sea una posibilidad. ¿Qué puedo enseñaros mañana que os interesaría? Por ejemplo, muy bien. ¿Qué más? Venga, quiero que estéis animados un poco. ¿Qué más podría comunicaros mañana? A ver si lo hago. ¿Alguna idea? Está muy bien, sí. Como 10 trucos, cómo encontrar la audiencia. ¿Qué más, chicos? ¿Qué os interesa? Pero de verdad, ¿qué os interesa? Me interesa que compren Find That Lead. Bueno, por ejemplo, esto como aquí como cuarto paso, al final. No, directamente. Directamente. Directamente, por favor. No, pero ¿qué más? ¿Qué más os podría enseñar como el primer día? ¿Alguna idea? ¿Qué te interesaría? ¿Qué te cuento mañana? ¿Ah? Pero también, ¿ves? Ya tenemos ¿Te has hecho? Un próximo evento. Me gusta mucho. Vamos a crear una journey de los cuatro elementos. Algo más sobre ti, 10 trucos, o encontrar a la audiencia correcto, próximo evento. Pues imaginemos que mi objetivo de la campaña no es venderos mi curso, sino que podéis venir a mi masterclass, que esto es la finalidad de esta campaña de retargeting. Pues esto, lo tuyo, no te voy a enseñar mañana. Vale, habéis venido hoy a esto y mañana te vendo una entrada por 100 euros. ¿Te parece muy bien? Pues vale, quizás, pero quizás no, ¿vale? Pero si antes de venirte con esto en una semana, y si antes de todo esto ya te vengo con algo relevante para ti, los 10 trucos con lo cual tú puedes obtener mejores resultados. Y tengo un vídeo bien grabado donde te lo explico paso a paso y te lo enseño mañana y puedes hacerlo gratis. Pues vale, me parece bien, me lo miro, lo consumo 10-15 minutos, pienso, vale, el tío, pues sí, me aporta valor. Hay el famoso efecto de reciprocity, reciprocidad. ¿Qué es reciprocidad? ¿Quién lo sabe? ¿Y qué es reciprocity? Yo te doy, exacto. Entonces, tío, te he dado aquí 15 minutos gratis de contenido, en otro sitio pagas para esto. Vale, pues gracias. Y reciprocity es uno de los... Bueno, ¿conocéis The Science of Persuasion? Bueno, ni me acuerdo del autor, pero igual. Pero reciprocity es la manera más poderosa de influir a personas. Es lo más, hay todo, hay authority, hay scarcity, hay un poco de todo, ¿vale? Pero reciprocity realmente en los seres humanos nos provoca lo más que realmente me convences de hacer algo. Por eso no estaría una mala idea empezar con algo de reciprocity el primer día. Los 10 trucos que te van a realmente a ayudar. Lo aplicas a tus campañas, te vas a casa, lo aplicas. Ostras, y de repente saco mucha pasta con mis campañas. Bueno, ya tenemos algo de relación aquí. El segundo día, ¿qué podríamos hacer? Pues te voy a enseñar cómo vas a encontrar la audiencia correcta. Ya te he enseñado los trucos muy buenos y ahora te enseño cómo puedes escalar toda esta máquina. Has invertido 200 euros en la campaña que te he enseñado aquí, has sacado 1000 euros de retorno. Pues mola, muy bien. ¿Cómo vamos a encontrar ahora, en el segundo día, más audiencia de este estilo
en toda Europa, incluso en todo el mundo. Pues te lo enseño, hay una herramienta que se llama Cross Border Insights Finder Tool, ¿vale? crossborderinsightsfinder.com. Es una herramienta del Facebook IQ, que es gratis, y con esto realmente puedes encontrar muchos países, muchas oportunidades donde puedes escalar. Por ejemplo, el segundo día te voy a enseñar un tutorial cómo puedes trabajar con el Cross Border Insights Finder Tool. Pues vale, ya tenemos más relación que ahora, ¿no? Y el tercer día, después de haberte dado valor, reciprocity, vengo finalmente y me presento. Y hay, para que lo sepáis, hay tres formas de posicionarte como un experto, ¿vale? La básica es decir que eres un experto, ¿vale? Yo soy un crack. No sé si me lo vais a creer o no, ¿vale? Pero bueno, si lo dices. Pero ves, ya es la segunda. ¿Ves? Y cuando él lo ha dicho, ya os lo habéis creado un poco más, ¿no? Que cuando uno lo dice de sí mismo, es que en alguna forma tienes que empezar, ¿vale? Decir que yo soy un crack. Ok, vale, a ver, tíos, ¿vale? Eso es lo primero. Si otro lo dice sobre ti, como un third party recommender, si una tercera persona lo dice, pues ya me lo creo quizás un poco más, pero la forma más avanzada es to prove it, right? Por ejemplo, si yo me posiciono como un crack de anuncios, pues lo demuestro de alguna forma, si los próximos días vais a recibir anuncios chulos de mí, por ejemplo, ¿vale? Es como, vale, yo puedo decir que sepa de esto, lo otro es que ellos dicen que lo soy, pero lo otro es que lo vais a recibir cuando estés en casa, cuando estás en el trabajo y estás harto de mí. Esto es básicamente demostrando que yo sepa un poco de targeting, ¿no? Y entonces, el tercer día, tengo estas tres posibilidades de presentarme. Uno es simplemente poniéndome aquí, así guapo, y diciendo que yo molo mucho. No sé si realmente vas a comprar la entrada después. Otra cosa es trabajar con testimonios, diciendo que yo he participado en un evento y era la leche, era increíble. He aprendido tanto y lo he aplicado a mis campañas y me ha funcionado súper bien. O tercera cosa, enseñar aquí un anuncio de altísima calidad, quizás, no sé. Trabajar con un instant experience. ¿Os suena la palabra canvas? Una canvas que es básicamente, esto creo que es lo que yo haría en este nivel. En vez de enseñarte el anuncio y te traigo directamente a la página web externa, meto algo en el medio. Esto se llamaba Canvas, o se llama hoy en día, se llama Instant Experience. Es algo precargado, ¿vale? Y se te abre en el teléfono móvil muy rápidamente. Es básicamente un anuncio en lo cual tú puedes montar toda una landing page, ¿vale? Y esto lo recibe, cuando ves el anuncio, haces clic en esto, vas a mi landing page dentro de Facebook y de esto vas a mi página web al final. Y creo que yo haría una combinación de esto con algún testimonio en el medio, demostrando que yo sé algo de montar unos anuncios bien hechos. Y después de haber pasado de estos tres fases, día 1, los 10 trucos, valor gratis, reciprocity. Día 2, encontrar nuevas audiencias, ¿vale? Día 3, presentándome en más profundidad, no solo hablando de mí, sino de testimonios con un anuncio bien hecho. Y ahora, el cuarto día, te invito a venir a un evento. ¿No te interesarías? Después de que nos hayamos conocido tanto. Y solo para que lo sepas, ahora hay solo 3 tickets más, de los cuales ya he vendido 400 y me quedan solo 3. Y los últimos 3, más probable que es que hay ya 20 personas en la página que se lo están mirando y van a estar fuera en 20 minutos. ¿Lo quieres ahora o no? Son solo 100 euros en vez de 1.800. ¿Lo quiero? No, pero entendéis el rollo, ¿no? Que básicamente el Customer Journey Retargeting dice esto, que no solo comunicas el mismo mensaje todo el rato y provocando efectos, uno que se llama Creativity Fatigue, el otro se llama Banner Blindness. Quiere decir, si todo el día enseño el mismo anuncio, pues la gente ni va a prestar atención. Y hay unos estudios, a lo que me refiero ahora es de Adespresso. ¿Quién conoce Adespresso? Sí, exacto, con el cafecito, así, que está muy bien. Y ellos dicen que la frecuencia óptima, o diciéndolo de otra forma, la frecuencia máxima que te quieres permitir con un mismo tipo de anuncio es 7, ¿vale? Que no quieres impactar a una, porque claro, si te enseño este mensaje de los 10 trucos, claro, te puedo impactar hoy,
por la mañana, también te puede impactar por la tarde, también te puede impactar en Instagram Stories, te puede impactar en Facebook ordenador, pero ¿cuántas veces tiene sentido? Porque no te voy a impactar solo una vez, dos veces, tres veces, cuatro, sino que con cada uno te podré impactar varias veces hasta que realmente lo consumas, ¿vale? Ellos dicen que el máximo que quieres permitirte son 7 veces. Después de 7 veces de machacarte, siempre con la misma creatividad, te vas a cansar de mí. Esto se llama creativity fatigue, es como una fatiga creativa, pues estás cansado, estás harto de mí. Y el problema no solo es lo relativo con esto, sino el problema es que hay un efecto en nuestro cerebro que se llama banner blindness, que básicamente dice, si has visto el mismo anuncio ya 7 veces, la octava y la novena vez, ni lo registras cerebralmente. Esto es muy heavy. Estás impactando a una persona que fisiológicamente no te puede prestar atención. Esto para mí es la definición de quemar presupuesto. Y no os lo recomiendo, obviamente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí. Está muy bien. ¿Cuál es la correcto? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo puedes controlar? Porque no es tan trivial. ¿Qué, pero cómo lo puedes controlar, por ejemplo? La pregunta era, ¿cómo puedes... Vale, entonces estamos de acuerdo que impactar a una persona más que 7 veces con el mismo anuncio no es la mejor idea. Estamos de acuerdo de esto. Y ahora su pregunta, que era muy buena, es, vale, vale, pero en Facebook no es tan fácil controlar la frecuencia y decirle, pero ojo, si es más que 7, desactívamelo, ¿vale? Entonces, ¿vosotros tenéis una idea? Yo, a mí me ocurren 3-4 cosas. ¿Qué os ocurre a vosotros? Me gusta como un ad sequencing, diciendo exactamente, solo si hayas visto esto, después quiero que veas esto. Problema, esto solo funciona con vídeos. Puedes hacerlo con la jugada que os he enseñado. Personas que han mirado tanto porcentaje del vídeo, si son fotos, no te deja, solo si trabajas con reach and frequency, ¿vale? Con una campaña de alcance y frecuencia, creo que se llama. Esto sí que te permite, pero no os lo recomiendo para nada. Una campaña de reach and frequency, ¿cuándo se usa? Para brand awareness, si tú eres Volkswagen y quieres impactar a millones de personas cuando miran la Super Bowl y tú quieres asegurarte de estas impresiones durante la Super Bowl, es cuando haces una campaña de reach and frequency. Pero ¿quién de vosotros mañana tiene el presupuesto para enseñar un anuncio en la Super Bowl? Pues yo no lo tengo, ¿vale? Pero Volkswagen seguro que sí que lo tienen. Y lo de, bueno, técnicamente, si os interesa la diferencia entre una campaña de reach and frequency y una normal, ¿os interesa, sí o no? Sí, bueno, tampoco me ha convencido tanto. ¿Os interesa, sí o no? Sí. La diferencia es básicamente que normalmente cuando enseñas un anuncio entras en una subasta, ¿vale? Supply and demand. Imaginemos que nosotros 5 queremos ganar esta silla tan preciosa. ¿Cuánto quieres pagar para esta silla? ¿Así? Pues yo más. ¿Cuánto pagarías tú? ¿Tú? Y yo 15. Y esto automáticamente significa que gano, no. ¿Vale? Porque es una multiplicación entre dos cosas. Una cosa es cuánto es nuestra maximum willingness to pay. ¿Cuánto has dicho? ¿2? Vale, yo digo 15, pero imaginemos que la calidad de mi anuncio es tan terrorífico y solo porque yo tengo más pasta, tengo más presupuesto disponible, Facebook no me va a dar la silla automáticamente a mí. Si ellos tienen un relevance score, si ellos tienen un anuncio mucho más relevante, igualmente van a ganar ellos. Incluso básicamente hay estos dos grandes factores. ¿Quién de vosotros ha hecho un anuncio de Google una vez? Google AdWords, Google Ads. Yo he hecho mi master tesis sobre justo este tipo de subasta, que ahí los dos variables son el maximum willingness to pay y el quality score, ¿vale? El quality score es básicamente cuánto de relevante es lo que tú tienes para este usuario
cómo de bueno es tu página web y relevante a lo que el usuario está buscando, y basado en el histórico, cómo es el expected click through rate. Esos son los tres subvalores que definen el quality score, y Facebook hace algo parecido. En total tienen 144 variables que están calculando, que añaden a vuestro maximum willingness to pay. Entonces, aunque tú dices, yo, pues esta mierda de CIA me vale 2 euros máximo, yo digo, pues a mí me vale 15, pero si tú tienes estos 144 variables mucho mejor hechos, que tienes un histórico mejor, que tienes un... La gente cuando ven tu anuncio, todos ponen like. Cuando ven mi anuncio, todos ponen, pues me enfado, fuera, blocking, ¿vale? Pues tú eres más relevante y al final te lo vas a ganar. Y así es como hacemos nuestros anuncios siempre, ¿vale? En una real-time auction, en una subasta. En cambio, por eso os he dicho, es bastante chungo el tema de la diferencia entre estas dos cosas. En reach and frequency, yo no entro subastas, sino pre-compro de Facebook, hago como un pre-order y le digo, vale, en una semana, el jueves, entre las 6 y las 8, yo quiero 2 millones de impresiones en esta audiencia. Y los quiero sí o sí. No quiero entrar ni en subastas. Entonces, para estas impresiones, ni habrá subasta. Vosotros ya estáis fuera. Y claro, para esto Facebook me va a decir, bueno, en promedio, en una subasta, me saldría esto por 4 o 5 euros. Pues ahora me vas a pagar mínimo 3 veces esto, que esto es normalmente es el resultado. En una reach and frequency, normalmente acabas pagando 3 veces más que en una real-time auction, ¿vale? Por eso no nos interesa. No solo que hay un mínimo spend de 10.000 euros en esta campaña. Aparte de esto, también los resultados no son tanto mejor. En cambio, pagas 3 veces más que lo pagarías normalmente. Pero con una campaña de reach and frequency, sí que podrías hacer un it sequencing. Porque claro, tú ya las has comprado. Tú sabes ya, esta CIA, estas 4 impresiones las voy a tener yo. Por eso te pago 3 veces más para las impresiones. Pero te puedo decir A, B, C, D. Vale, está muy bien, pero es un hack que no nos sirve porque no mucho lo vamos a aplicar. Segunda cosa, lo que hemos dicho con los vídeos, sería fácil. Con los vídeos puedo decir, solo las personas que han visto este vídeo, mínimo un 75%, verán este vídeo. Solo las personas que han visto mínimo de 75% de este vídeo, verán este vídeo. Así me curo en salud y puedo hacer un ad sequencing bastante bien hecho. Está bien, pero la pregunta general era cómo puedo controlar la frecuencia para que ninguno de estos anuncios se lleve más que 7 impresiones. ¿Alguna idea más? Venga, ¿qué más puedo hacer? Sí. ¿Cómo? Exacto. Al final es esto lo que yo haría en mi día a día. Os he presentado lo de Reach and Frequency. Después os voy a presentar una cosa un poco chula, avanzada, porque hablamos de hacking y eso. Pero lo que yo haría en mi día a día es esto. Que simplemente basado en la data de mi pixel, basado en la data que Facebook me da, los internal y external KPIs, miraría en mis dashboards los últimos 7 días cuántas veces ya he impactado a las personas en promedio. En función de esto voy cambiando mi presupuesto, voy desactivando anuncios, voy subiendo presupuesto. Esto es lo que haría yo en mi día a día. Plenamente correcto. ¿Alguna idea más? Sí, porque sería más amplio. Entonces, si la audiencia es más amplia, imaginemos que tengo 10 euros presupuesto disponible. Si yo digo estos 10 euros solo para los 4 chicos en la primera fila, o estos 10 euros para toda la gente en la sala, pues claro, la frecuencia solo para este grupo tan agotado será más alta, porque claro, si quiero invertir 10 euros y solo hay 4 personas, cada uno en promedio lo verá más. En cambio, si trabajo con un público más amplio, obviamente la frecuencia en promedio por cada persona será menor, ¿no? Entonces, haciéndolo más grande es una buena idea. Una pregunta, pero por ejemplo, si ya el dato de la frecuencia te está poniendo que es 1.2, por ejemplo, ya sabes que no estás bombardeando a la gente más de 7 veces, ¿no? Sí, o sea, correcto. O sea, digo, porque aunque lleve la misma fotografía mucho tiempo, pero si sigues con una frecuencia de 1.2, no hace falta hacer nada. Estoy plenamente de acuerdo, y esto al final va en función del tamaño de la audiencia.
Con el presupuesto disponible. Porque claro, si solo impacto a estas 4 personas, pero le doy presupuesto diario 1 euro, igualmente mi frecuencia no será tan alta. Imaginemos que me valdrá 50 céntimos impactarles una vez, pues no les puedo impactar tanto, ¿no? Entonces va en función del tamaño de la audiencia y el presupuesto que le doy a Facebook. En función de esto, la frecuencia será más alta o más baja. Correcto. Y el último truco que quería explicaros, entonces reach and frequency será una posibilidad. La segunda es lo que habéis dicho vosotros, es lo que yo haría en mi día a día, simplemente mirando las columnas en función de esto. Correcto, que claro, la frecuencia, claro, depende si es un día, 7 días o 21 días, ¿no? Cambia. Y la tercera cosa que quería explicaros son reglas automatizadas. ¿Quién ha oído una vez regla automatizada en Facebook, Instagram? Te toca. Entonces, ¿qué son? Correcto. ¿Y solo puedes modificar la puja o puedes modificar más cosas? Sí, sí. Por ejemplo... el presupuesto, ¿no? Lo puedes desactivar, lo puedes duplicar si quieres incluso. Pero en general, mi idea es esta, que lo entendáis, que también existe la posibilidad de que tengo mis varios... varias campañas, adsets, anuncios, ¿vale? Y le digo a Facebook, por favor, siempre cuando la frecuencia de una campaña específica, de un adset específico, de un anuncio específico sea mayor a 7, desactívamelo automáticamente, ¿vale? Entonces con una regla automática, con una regla automatizada, te curas en salud, ¿no? Que simplemente le dices, siempre, es una if-then condition, if frecuencia es alta, then reduce budget o desactiva anuncio. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Cómo funciona lo de la regla automatizada? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿En qué ocasión más podríamos usar estas reglas automatizadas? ¿En caso de la frecuencia? Vale. ¿Pero cuáles son otros use cases que podríamos usar para una regla automatizada? Una if, then do this and that. Una idea más. Pues, perdón, me parece muy bien. Ay, perdón. Gracias. Perfecto. Una idea más que podemos hacer con estas if-then conditions. Claro, si hago un evento y meto pasta en Facebook para promocionarlo y si no hay eventos disponibles, pues mejor parar la campaña, ¿no? Correcto. ¿Algo más? Venga, Moni. Se nota que ya estaba en varias de mis charlas porque normalmente esto es mi use case, que yo suelo definir siempre 3 rangos. El worst case, el best case y el caso en lo cual no estoy ganando mucha pasta, pero todavía está más o menos ok, ¿vale? Y en el best case, imaginemos que invierto 1000 euros y saco 5000 euros de retorno, pues mola. Me hubiera costado haber invertido 10000 euros ahí y haber sacado 50000 euros de retorno, no solo 1000, ¿no? Y la forma de potenciarlo, de acelerarlo, también lo hago con reglas automatizadas, con if-then conditions. If return on ad spend is higher than 5, then automatically increase budget. Ya está, y te quedas tan ancho. Te puedes ir de viaje, puedes descansar y la máquina ya funciona para ti, si lo tienes bien definido. Worst case, invierto 1000 euros y saco 200 euros de retorno. He quemado 800 pavos. Pues está súper bien, ¿no? Pues no, una mierda. Pues entonces, if return on ad spend is below 0.5, por ejemplo, pues deactivate the campaign, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos increase budget, tenemos desactivar la campaña, y tal como he dicho, también tengo una tercera categoría, y la tercera categoría es cuando está yendo más o menos, pero tampoco está muy bien,
invierto 1,000 euros y saco 1,400 euros de retorno. Vale, pero los 1,400, si vendo un producto físico, si vendo este corazón precioso, priceless, claro. Aparte de que, bueno, que cogemos otra cosa. Imaginemos que vendo el MacBook, porque este sí que tiene un precio. Imaginemos que vale, vendo un MacBook que vale 1,400 euros, ¿vale? He invertido 1,000 euros para vender uno. Pero ojo, ¿cuánto tengo yo de margen de esto, no? De los 1,400, hay que reducir el IVA, tengo un coste variable, tengo que entregártelo a casa y al final... Bueno, sí, tengo un retorno net spend positivo, superior a 1, pero ojo, tampoco estoy ganando aquí muy bien la vida. En estos casos, donde sí que veo algo de tracción, donde veo potencial para que en el futuro me traiga más retorno, lo dejo activo, pero reduzco el presupuesto. Por ejemplo, if return on net spend is between 1 and 2, then reduce budget by 20%. Vale, y estas son las tres reglas automáticas o automatizadas que yo suelo tener activos. Pues en esta slide me he enrollado bastante, ¿no? ¿Qué has aparecido? Pues, ¿estáis motivados todavía? ¿Sí? ¿Alguna? Venga. Entonces, ya hemos hablado de los primeros dos puntos. ¿Cuáles han sido los primeros dos errores de los cinco? They communicate the... Message and people, está muy bien. Comunican el mensaje erróneo a las personas incorrectas. Y ahora queremos atacar el tema de que muchos anunciantes enseñan anuncios que son aburridos, que no son relevantes. Y por eso me gustaría enseñaros un poco la evolución que ha ocurrido a lo largo de los últimos 3 años en redes sociales cuando hablamos del elemento creativo, cuando hablamos del elemento visual. Esto no es un best practice, esto de hecho casi que es un worst practice hoy en día, pero hace 3 años se hizo así, se hizo de esta forma. ¿Qué podemos criticar aquí? ¿Qué está hecho mal? ¿Qué haríamos hoy ya diferente que en estos anuncios? ¿Qué no os gusta? Venga chicos, ¿qué podría ser mejor? Claro, ¿qué es eso, sabes? Y ahora lo vemos en una pantalla de... de 2.5 metros por 2 metros y ni así lo podemos leer. Ya me lo enseñarás en tu teléfono así con la pantalla. ¿Cómo vas a poder leer eso? Imposible. ¿Qué más? Demasiado texto en un idioma que ni hablo. Y, claro, una combinación entre todo. Y al final en Facebook ya puedes trabajar con un multi-language anuncio. Quiere decir, tú cuando montas el anuncio, dices, esto será el texto. Si el usuario, el idioma que uso predominantemente es inglés, pues verá el anuncio en inglés. Si el usuario es más en español, pues este texto le vas a entregar si es un chico de España o una chica de España. Y si está en Alemania y no habla ni español ni inglés, pues le enseñas en alemán esto. Y ya puedes hacer un multi-language posting, que obviamente es mucho más relevante. ¿Qué más? ¿Qué más falla? Esto es la conclusión de estos próximos 3 slides. Está muy bien, pero me has roto un poco el juego, pero sí. Pero tienes razón. Que claro, esto ocupa un 20% de la pantalla. Es inútil, ¿sabes? Estamos... compartimos la pantalla, la atención del usuario, con el post orgánico que viene después, que ni ha pagado ni un duro. Y nosotros aquí pagamos por impresiones y tal, y no tenemos la atención entera. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de... el ejemplo que os he dicho con la tele, ¿vale? Pagamos 10.000 euros para 15 segundos, tanto para 30 como para 45. Lo mismo, quiero anunciarme en La Vanguardia y La Vanguardia me viene y me dice, venga Patrick, para un cuarto de la página te voy a cobrar 3.000 euros, para la mitad de la página 3.000 y para la página entera 3.000. Es lo mismo. ¿Por qué, cojones, voy a coger un cuarto de la página si pago el mismo precio para la mitad o para la entera? Suena trivial, pero fijaos, si veis los anuncios, hay muchísimos anunciantes que tienen anuncios horizontales y no verticales o por lo menos cuadrados. Vale, y obviamente aquí hay un overload y aquí es muy aburrido, que vale una tarjeta de crédito y qué me quieres comunicar con esto ahora, ¿no? Entonces...
un tipo de anuncio que ya está un poco mejor hecho. ¿Qué es mejor en esto que en lo anterior? Más dinámico, ya es un vídeo, ya sabemos que hoy en día no solo se habla de mobile first, ¿vale? Un 80% del tráfico de redes sociales ya ocurre en dispositivo móvil, sino que también hablamos de video first, ¿vale? Facebook te va a promocionar con CPMs más bajos si haces anuncios de video, porque vídeos son más interactivos, son más relevantes. En 2019, anuncios de fotos ya son aburridos. No sé, está bien. Pero tampoco es aquí un vídeo de la hostia, ¿no? Que es un vídeo que técnicamente sí es un vídeo, pero es una slideshow, ¿no? Es una slideshow, es foto, después de foto, foto, foto. Que está bien. Mejor que lo anterior. Por una parte, porque es más dinámico. ¿Qué más os gusta mejor en este? También es más enfocado, correcto. Es más fácil de entender qué me estás comunicando, correcto. ¿Qué más? ¿A qué te refieres? ¿Qué es más así de larga? No hay un call to action. Correcto, esto le falta un poco, ¿no? Que no tenemos un buen call to action al final. ¿Qué quieren que hago con todo esto? Pero me gusta mucho lo que tú has dicho. Volviendo a mi historia de la vanguardia, ellos cogen la oferta de 3.000 y por lo menos aprovechan la mitad de la página, ¿no? Y no solo un cuarto. Y como yo recomendaría de hacer anuncios hoy en día, en 2019, pues anuncios verticales que se mueven y que no solo es una slideshow cutre, sino que son anuncios así con un dron, así algo, no sé, que animas un poco más la cosa, ¿no? Y esto sí que son unos best practices. Todavía hay cosas más avanzadas y tal, pero ya vemos un poco la evolución. Si comparamos esto con lo anterior, incluso con lo de hace 3 años, ya vemos la dirección a la cual nos estamos moviendo, ¿no? ¿Qué os gusta más en esto? ¿Qué es algo que han hecho bien y que se puede mejorar todavía? ¿Qué pensáis? Sí, discover, pero claro. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué os gusta o qué se puede hacer mejor? Correcto. Estoy de acuerdo. Además, aquí otra vez estamos en la misma pantalla con un post orgánico, que tampoco es necesario. ¿Qué más? ¿Qué os gustó? Venga, chicos. No es un monólogo, sino un diálogo. Venga, chicos, venga. ¿Qué os gusta y qué falla? Por ejemplo, ¿qué querías decir? Sí, quizás, bueno, tiene un call to action, swipe up to watch the full film, que está bien, me gusta. Sí, exacto. ¿Qué más? Ya no se ve que estás en Facebook. Esto es para Instagram. Sí, exacto. También me gusta que estás como en un, bueno, esto se llama immersive experience, que estás en un ambiente que no pareces como aquí en Facebook, no sé, estás como en un, bueno, immersive experience. El punto que yo buscaba más adicionalmente es la parte de aquí abajo, es un anuncio de collection. ¿Quién de vosotros haya visto ya un anuncio así de collection? ¿Y qué es un tipo de collection entonces? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo describirías? Está muy bien. Entonces, es algo bastante chulo, ¿no? Imagínate que enseñe un anuncio de un desfile de moda de Tommy Hilfiger, ¿vale? Hay chicas guapas que están ahí en el catwalk y llevan un vestido y unos zapatos muy, muy bonitos, y lo enseño a una chica en Barcelona y le gusta simplemente el tipo de producto que los modelos llevan, ¿vale? Pues una cosa es traer a esta chica ahora, si hace swipe up o si hace click, traerla a la página tommyhilfiger.com y tú espabilas. Se puede, pero claro,
no es lo óptimo. Otra cosa es, vale, te ha gustado el vestido rojo, aquí debajo ya puedes seleccionar entre el vestido rojo, blanco y negro, vale, pues bastante chulo que justo debajo lo tengo. Y si hago clic, y ahora la gracia, no me va a traer a tommyhilfiger.com, sino me trae a tommyhilfiger.com/vestidos/vestidos de verano, vestido color rojo, y aquí estás. Entonces, no solo que es un anuncio estéticamente atractivo, por eso tienes un click-through rate alto, sino que después te trae un conversion rate elevado, porque la persona hace un self-selection, la persona que llega hasta este punto ha llegado porque estaba interesada justo en este producto. Por eso es una conversión muy buena, ¿no? Además es vertical, ocupa toda la pantalla. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Está bien? Imaginemos que somos Volkswagen y tenemos un anuncio para la tele en lo cual colaboramos con David Beckham, ¿vale? En este anuncio, lo que ves como espectador es que ves solo los brazos de un tío, así tatuado y tal, conduciendo el coche. Ves el símbolo de Volkswagen, está bien, y ves un poco el paisaje. Y a cabo de 13 segundos, de repente ves que el conductor es David Beckham y sale del coche y juega con pelotas de fútbol. Y wow, es heavy, ostras, era David Beckham, qué guay, chulo. ¿Cómo va a funcionar este anuncio en Facebook e Instagram? Pues para nada, porque al inicio es todo muy aburrido. Ves solo un chico conduciendo, que se puede ser cualquiera, no me interesa. Entonces, lo que tienes que hacer en redes sociales con tu contenido es meter el mensaje principal al inicio. Necesitas un famoso stop effect, ¿vale? Ya se habla mucho de esto, de que, claro, cuando la persona está haciendo scroll down o en Instagram swipe to the right, ¿vale? Cuando hacen esto, tú quieres tener algún elemento que les haga parar a estas personas, el stop effect. Y una de las maneras de tener un stop effect es con un pattern breaker, ¿vale? ¿Qué puede ser un pattern breaker? ¿A quién suena la palabra pattern breaker? ¿Eres el único? Te toca. Exacto, algo que sea diferente, algo que destaca, algo que no es como todo el resto, ¿no? Un color diferente, un marco diferente, o poner el mensaje principal al inicio. Si de repente estoy en mi feed y voy bajando y me sale David Beckham jugando, pues sí, me interesa, lo miro un poco. Si solo es un tío cualquiera conduciendo, pues quizás no pararía. Y aquí, resumiendo un poco mi conclusión de los últimos 10 minutos, es Go Square or even vertical, basically diciendo que esto es inútil. Podrías pagar el mismo CPM ocupando el usuario, por lo menos con la mitad de la pantalla o incluso con la pantalla entera. ¿Os ha quedado más o menos claro este mensaje? ¿Sí? Vale. Entonces, ahora mismo, en este punto, ya estamos comunicando mensajes correctos a las personas correctas con anuncios relevantes. Y ahora vamos a entrar en todavía más profundidad y vamos a crear anuncios dinámicos. ¿Anuncios dinámicos os suenan? ¿Quién lo ha oído una vez? ¿Anuncios dinámicos? Claro, todavía todo el mundo ya lo ha oído una vez. ¿Pero qué os imagináis? ¿Qué son anuncios dinámicos? Venga, ¿quién se atreve? ¿Qué puede ser un anuncio dinámico? Por ejemplo, algo que se está moviendo. Perfecto, ¿qué más? Un quiz, sí, interactuando, ¿qué más? Esto es básicamente lo que yo iba, que basado en data, no solo en lo que yo pienso con mi estómago, basado en data, voy a entregar anuncios diferentes a este grupo de personas, a este y a este, en función de sus intereses reales, ¿vale? Por ejemplo, el típico anuncio dinámico de una e-commerce. Imaginemos que tú estabas ahora en internet, estabas buscando de comprarte un reloj, estás en esta página preciosa y estás interesado en este reloj blanco. Está muy bien, estabas investigando y te ha gustado. Ok, ahora que te voy a enseñar en retargeting, te voy a enseñar un reloj negro, o te voy a enseñar pantalones, te voy a enseñar, qué sé,
gafas de sol. No, te voy a enseñar este reloj blanco, obviamente. ¿Y esto cómo funciona? Pues funciona con el, se llama people-based measurement. Básicamente, la persona, es muy fácil de explicar, realmente todo el mundo se está flipando, pero ¿cómo pueden retargetear a mí? ¿Cómo saben esto? Pero es muy fácil. Simplemente, si estás desde el móvil o desde el ordenador, ¿vale? Si estás en esta página y en el background estás logged in en Facebook, este Facebook Ghost está volando contigo por todo tu trayecto en redes sociales, por todo el internet. Significa, si tú estás logged in en Facebook y vas navegando por el resto del internet, ellos saben que lo eres tú. Más perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, Facebook sabe exactamente quién eres. Si estás en la página de cualquier producto, si estás logged in como este usuario, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si mi pareja está en cualquier página de e-commerce mirando bolsos de chicas, pues claro, después me impactan a mí en Facebook porque creen que yo estaba buscando, porque cuando ella estaba mirándolo desde casa, desde mi ordenador, claro, en este MacBook estoy logged in yo, y después se creen que ha sido, que he sido yo que estaba investigando. Cosa que en una e-commerce de joyas con las que trabajo yo, que son joyas exclusivamente para chicas, ¿vale? Vendemos pendientes, collares, anillos, y solo para chicas. Y después en Analytics, muy interesante, siempre nos sale un 5 hasta 7% de hombres que compran nuestros productos. Pensamos, ¿pero cómo puede ser esto? Es que, ¿cómo, cojones, son los hombres que nos van a comprar esto todo el día? Pues vale. Entonces, y sobre todo, ¿cómo lo potenciamos? Porque al final lo que nos importa es, vale, vemos que hacemos bastantes ingresos con hombres, pues quiero doblar esto, quiero acelerar este segmento. Entonces, hemos testeado hombres. Hipótesis 1. Pues son chicos que compran productos de regalo para su pareja. Bueno, es una hipótesis válida, ¿no? Pues hacemos anuncio comunicando, esto es el anillo perfecto para tu chica, esto es lo que sé, producto cualquiera, enseñando a una chica cómo lo recibe como regalo. Adicionalmente en Facebook tienes una audiencia que es, bueno, personas que son amigos cercanos de personas que tienen aniversario dentro de 7 días, dentro de un mes, ¿vale? Nos puedes atacar, por ejemplo, a personas que, por ejemplo, yo sé, yo impacto a tu mejor amigo durante 7, 14 días, justo el mes antes de que es tu cumple, ¿vale? Y le digo, esto es el regalo perfecto y además mira lo contento que está todo el mundo cuando recibe este regalo. Esto es una posibilidad. Puedo impactar a parejas diciendo, impacto solo a parejas de las cuales yo sé que su aniversario será dentro de una semana, dentro de 2 semanas, por impactar al chico diciendo, oye, tío, ya tienes el regalo, tienes todo preparado, lo mismo hago antes de Navidad. Y nos ha funcionado para nada, para nada, simplemente para nada, porque los chicos no era esta la hipótesis correcta por lo cual teníamos tantos hombres comprando. Pues entonces tienen que ser los gays. Tienen que ser los gays que compran nuestras joyas y es así, pues no hay problema. Pues ahora vamos a hacer un anuncio de chicos, cómo se lo ponen, y así, que está bien, perfecto. No sé si esto es el público, encantadísimo de la vida. Targeteamos personas a las que les gusta Gay Pride, personas que antes incluso se podía, pero hombres que están interesados en hombres, ya no se puede más, pero de todas maneras, si están interesados en Gay Pride, si están interesados en varios magazines, pues hay una cierta probabilidad que esta persona es homosexual, que perfecto, ¿vale? Y les impactamos con este mensaje y ha funcionado otra vez para nada, ¿vale? Entonces, no podíamos escalar este segmento de ninguna forma. La única conclusión a la que hemos llegado al final es, pues, serán los Patricks de este mundo que están logged in en Facebook y su pareja se coge el ordenador del chico y lo compra desde ahí. Y en este punto estoy ahora mismo. No tengo otra explicación. Si me podéis explicar después con las pizzas otras razones, yo estaré encantado. Bueno, tengo una cuarta, pero la cuarta no se puede potenciar tampoco. Son chicos que lo compran porque las chicas le han dicho de comprarlo. En plan, cómprame esto, quiero estos.
Yo creo que sería, y si os soy sincero, creo que es una conversión de la tercera y la cuarta, porque claro que ocurre, que claro que mi chica me dice, cómprame esto, pues vale, lo hago, y lo callo y lo hago, ¿vale? Y adicionalmente ella misma se lo compra desde mi ordenador, creo que es un poco de esto. Y claro, estos anuncios dinámicos se pueden hacer con cualquier tipo de producto, incluso con estos zapatos preciosos a la izquierda. Bueno, yo siempre hago esta broma y nadie nunca haría, pero yo lo veo divertidísimo. Nadie, nunca, nunca. Bueno, entonces estos anuncios dinámicos obviamente se puede hacer en retargeting. Claro, tú estabas en mi página, estabas interesado en el reloj blanco, pues te enseño esto, pero todo esto incluso se puede llevar a un nivel en lo cual impactamos a personas que anteriormente no han venido a mi página, pero yo puedo ya prever, basado en la data histórica de Facebook, si tú estás más interesado en relojes de 30 hasta 50 euros o de 200 hasta 300 euros. Podríamos decir también si podemos prever si estás más interesado en un reloj blanco, negro o verde, pero esto funciona más o menos. Pero lo que sí que funciona es la categoría de producto que te interesa, el rango de precio que te interesa, y esto hacen basado en la data que iban colectando de nosotros a lo largo de nuestra data histórica. ¿Y cómo se hace técnicamente? Pues el retargeting aquí, por ejemplo, impactando a personas que han mirado un producto o han añadido al carrito y no han comprado. Esto es lo típico. En alemán se dice es un zapato viejo, porque ya se hacía así durante mucho tiempo, este tipo de retargeting. Pero lo nuevo ahora es show relevant products to prospective customers even though they haven't visited your website or app. Bastante heavy, ¿no? Que podemos realmente impactar a personas con productos relevantes para ellos, aunque ni hayan visto mi página, ¿sabes? Es bastante heavy. Y lo interesante es que Facebook, esto es el último Performance Summit en Madrid, en otoño pasado, ya han presentado un estudio que dicen que tú como anunciante de e-commerce, hay varios nichos, pero como e-commerce, tendrías que ser mínimo un 50% de los anuncios de prospección, ya con este tipo de anuncios, porque funciona tan bien. Y os lo digo como secreto, como hack, que sí que lo estamos implementando en todas nuestras campañas de e-commerce grandes y funciona muy bien. Ojo, esto no significa que automáticamente, si yo tengo mi propio e-commerce, soy una one-man show, invierto 1.000 euros al mes, no significa que a mí me va a funcionar como la hostia. Lo único que significa es si eres una empresa que ya ha invertido mucho dinero, que ya tienes mucho historical data, que tienes mucha data disponible, basado en esta data disponible, Facebook puede prever muy bien quién te va a comprar y quién no. Pero si estás empezando, pues no te va a funcionar tan bien, ¿vale? Por eso lo para haberlo dicho. Pero si has invertido pasta, esto es una cosa que funciona muy bien. Si estás empezando, y si no eres Volkswagen, hay otros tipos que sí que te recomendaría que funcionan para todo el mundo, que están muy bien. Por ejemplo, Collection Ads. Collection Ads, ya hemos comentado, 2 minutos, perfecto. Hemos comentado ya Collection Ads, Collection Ads combinación de vídeo y productos debajo. Como aquí, os he dicho un ejemplo de Tommy Hilfiger, ¿no? Pues es básicamente este. Me gustaría, bueno. Último caso práctico de anuncios de Michael Kors es realidad aumentada, ¿vale? Realidad aumentada de Michael Kors es básicamente si estás en Facebook, vas bajando, de repente te encuentras con este anuncio a la izquierda y si haces clic, no te trae a una landing, te trae a una página externa, sino que se te abre la selfie cam, ya te lo puedes mirar las gafas como quedan, ¿vale? Y puedes probar y si haces clic, vas directamente a la página de producto. Ya, bueno, puedes probarlo así. Y como último punto, todo esto, obviamente, queremos hacer en el formato correcto. Y el formato correcto, ya os he comido bastante la cabeza, que formato vertical y no tanto horizontal, pero tampoco es la respuesta general para todo, ¿no? Porque, ¿qué haces en un Instagram feed? Vale, en stories, perfecto, en stories vertical, vale, pero en Instagram feed tan vertical tampoco te deja, técnicamente. O en un Facebook Messenger, la única forma es horizontal, no te permite otra, pues es un poco más chungo. Entonces, para hacerlo bien, hay que
definir un formato por cada ubicación relevante para ti. Y si lo haces de esta forma, te quedarás ultra hiper segmentado y con varias campañas, ad sets, y tampoco es lo óptimo. Entonces, el último truco, el último hack que quería compartir con vosotros ahora es Asset Customization. Es simplemente aquí, arriba de las ubicaciones. Aquí seleccionas las ubicaciones que te molan, que interesan, ¿vale? Los que permiten Asset Customization. Y tú escoges un formato específico, tanto que sea de imagen como de vídeo. Escoges Instagram Stories, pues vertical. Pues Instagram Feed, quizás cuadrado. Facebook Messenger, horizontal. Y lo mismo, obviamente, también puedes hacer con vídeos, tanto horizontal como vertical como cuadrado. Y además, si tú tienes solo el formato de vídeo, por ejemplo, solo horizontal, dentro de esta herramienta puedes cropearlo, puedes cortarlo como tú lo necesitas. En resumen, ¿cuáles son los 5 errores más comunes que hacen los anunciantes de Facebook e Instagram hoy en día? Chicos, ¿cuáles son? Seleccionar mal. The wrong people. Muy bien, ¿qué más? Formato incorrecto, ¿qué más? ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Alguna más? Pues todos los que habéis dicho obviamente están correctos, son correctos. ¿Y cómo los podemos evitar? Pues comunicando el mensaje correcto a las personas correctas con anuncios relevantes, dinámicos y en el formato correcto. Si estáis interesados, aquí tenéis mi contacto y muchas gracias. Muchas gracias.